¿Qué? La puse en el congelador. Allí se pueden dejar cosas al lado. Primer palazo. Toma, toma, toma. ¿Cómo? Coges el dedo meñique, un palmo, y ahí pones el tope. Para luego coger la pala así. Sí, profe. Los delfines de Ceuta. Decide algo para la posteridad. ¿Te cansa o no cansa? Sí, cansa. ¿Mucho? Menos mal que no hemos cogido 2 horas, ¿no? ¿Qué dices? Si 2 horas mola. Sí. ¿Vamos ya a ver las vaques? Venga. ¿Podréis? Vamos. Claro. Venga, échale agua, Monche. Coge la cuchara. Pero con más... que se cae todo. No hemos ganado los peces. Claro. Muy bien. Toma, céticas. Haz como que vas remando tranquila, si no te costara. Como si no te costara. Muy bien, ve girando a la izquierda. Bueno, da igual. Y por aquí viene el nuevo piragüita. Un estilazo, solo tira de brazos. Pero es que mañana las agujetas se van a tener. Mira, mira, mira. Cogiendo sin respirar siquiera. Sin respirar siquiera. Esta es la velocidad, no es que lo estemos ralentizando, es que esta es tu velocidad. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh! ¡Haciendo un dedo y todo! Aquí andan los dos, como pueden. Con la misma servida, Monse está ahí. Que está, que le cuesta, que le cuesta. Eduardo está haciendo como que va bien. Pero está respirando. Mira, mira, mira. Como si no le costara. Ahí va, ahí va. Ahí. Venga, un sprint. Caballos vienen de bonanza. Toro. No os pegáis mucho aquí, ¿eh? Mira, con la cabeza hacia abajo para apuntar mejor. No te pegues mucho a la orilla. Que no te pegues mucho aquí, que te tira para adentro. ¿Sí? Venga, Monse, tú también, dale marcha atrás. Sí. Eso es, con la pala, a eso. La otra también, claro, gira igual. Pero no el cuerpo, la pala nada más. Les estoy diciendo de ir a la presa, pero están ahí. Están cambiando un rato. Monse ya está cogiendo fuerzas. Ya está ahí acelerando. Monse acelera, a ver cuánto le dura. Va casi recta, contracorriente. ¡Vamos, Monse! ¡Vamos, Monse! Eduardo está arrancando. Eduardo está arrancando, pero no arranca. Él no arranca. Él va cogiendo patitos. ¡Y Monse sigue en el stream! ¿Ves? No tiene tu cara. Dímelo en alto. Anda, ven, te llevo un poco. Mira, Monse la valiente. Eduardo, llévame. Lo bonita que está Sara, ¿eh? Y el calor que hace hoy. Y el embalse. Están preguntando por un chiringuito. Aquella está preguntando por un chiringuito. Hola. Muy fuerte, ¿eh? Un chiringuito. Y aquel está más quemado que la pipa de un indio. ¿Alguna palabra, Monse? ¿Una cerveza? Esta es la inmensidad y ese es un piragüista varado. ¡Lo intenta! He de decir que la pala la lleva bien. Menos mal. Por lo menos no se le va a los brazos. ¿Alguna?
Monse, mira lo gusto que está. Mira, 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 di algo, hombre. ¿Cansa más de lo que creías? Eduardo, con la derecha, la diestra. La diestra, pero otro más, otro más. Y ahora enmarca. And the first one, Eduardo. Vente para acá, Monse. Te saco yo por aquí. Vale. Tú con la pala, quita la pala mejor. The water, my friend. No tan fácil caer, ¿eh? Esto es gloria. Vente, Monse, que te echo una mano. Pero cuidado, Edu, que no puedo controlarla. No te pasa nada si te caes, yo la traigo para acá. Vuélcala, la que tienes que girarlo, nada más. Ahora acércame la desmarcadora. Buen momento para darte cuenta. Los pantalones de... Bueno, estos se secan rápido, pero... Sí, estamos ahí un rato al sol y está. Aquí ya pueden hacer 50 grados. Oye, si nos quedamos ya hasta las 7 de la tarde, que se vaya el calor. Así se sale del agua. Bueno, con un poquito más de gracia, pero sí. Venga, diga usted unas palabras, por favor. ¿Lo aconseja, no lo aconseja? Cansa mucho, ¿eh? Cansa mucho, hijo. Y está guay, que salvavidas este, ¿eh? El chaleco salvavidas está guay. Escúchame, tu mascarilla va a estar fresquita, fresquita, ¿eh? ¿Qué? Tu mascarilla fresquita, fresquita. Mascarilla. La que llevas en el cuello. Ah, sí, sí. Y la mía está aquí. Sé que creo que va a intentarlo mientras no la ven. Es más difícil que remar, ¿no? Bueno, la foca monje ha subido mejor. Queda Monse. Yo creo que me voy a quedar aquí todo el día. Aquí con pececillo, a la de una, a la de dos que no tiene dónde agarrarse. Podríamos ayudarla y no reírnos, no, ¿verdad? Es que sufre un poquito. No puedo. Podríamos ayudarla en algún momento. ¿De aquí cómo se sale? ¿No? Somos un con poco una patada. Con una patada de agua. Somos un poco mamones, pero ya lo sabes. Venga, amigo. No, Nina. Una, dos. Ya te has destrozado las rodillas. Se me ha... Hostia, qué difícil, ¿no? Y ha salido, señores, ha salido. Tamañón, John Lennon. Qué estrés, no sabía por dónde subir. Bueno, decid algo. No dicen nada. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Otra horita más? ¿Y una horita más de piragua? No, porque no. Bueno, chao, chao. Hasta luego, Lucas.